Estudiantil. Soy Janet Márquez y bienvenidos a esta cápsula de la programación de GEST Media. El día de hoy les hablaré sobre el autoconocimiento emocional. ¿Pero qué es el autoconocimiento emocional? Bueno, esta es la habilidad o capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos o emociones en el momento en que se están dando. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, claramente lo vamos a ver cuando nosotros estamos presentando una emoción o sentimiento. Cuando estamos enojados, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, etc. La mayoría del tiempo pasamos muy desapercibidas nuestras emociones y sentimientos. Ni siquiera les hacemos caso. El autoconocimiento emocional se va a ver reflejado en cuanto nosotros seamos capaces y tengamos esa habilidad adquirida para reconocer qué es lo que está generando esas emociones o esos sentimientos. Un ejemplo, Mariana me invita a una fiesta y yo le pido permiso a mi mamá, pero su respuesta es que no, porque aún debo de ayudarla, ¿no? De hacer deberes. Al instante yo me voy a molestar mucho y debo de identificar ¿qué es lo que está generando esa molestia? Uno, podría ser el simple hecho de que mi mamá me dijo que no. O dos, podría ser el hecho de que todavía tengo que hacer deberes. También podríamos incluir una tercera opción que serían las dos opciones, que me dijo que no y que todavía tengo que hacer deberes. Esto va a cambiar y va a ser distinto en cada persona, porque cada persona pensamos y sentimos diferente. Otro ejemplo, mi novio o mi novia me visita y al verme me da un obsequio. Esto en mí va a generar mucha felicidad. Igual, debo de identificar qué es lo que está generando esa felicidad. Uno, que me está visitando, que lo estoy viendo o la estoy viendo. O dos, el obsequio. Como tips, les doy que identifiquen sus emociones y podrían realizar una tabla de emociones en las que vengan los días de la semana y las emociones y ustedes tachen qué emoción predominó más en la semana. Un ejemplo sería lunes, le pongo feliz. Martes, le pongo feliz. Miércoles, enojada. Así sucesivamente. Teniendo esto, van a ver qué emoción predominó más y van a identificar qué genera esa emoción. El autoconocimiento emocional en redes sociales está muy explícito. Podemos ver las redes sociales llenas de emociones o sentimientos. Como lo mencioné anteriormente en un video, en el video anterior, en Facebook ya podemos reaccionar. Y en esta parte se puede ver claramente lo que estamos sintiendo en ciertos momentos. Hay publicaciones que causan gracia, como los memes, y reaccionamos con un me divierte. Si algo nos gusta demasiado, le damos me encanta. O el like, ¿no? Que es el básico. Así dependiendo de lo que nosotros sentimos con cada publicación que vemos. El verdadero objetivo es que ustedes puedan identificar qué genera sus emociones. Hemos concluido y me gustaría pedirles que vean una película. La película se llama Intensamente. No importa si ya la vieron, vuelvan a verla. Una vez que ya vieron la película, van a compartir una imagen de la emoción que más les gustó. Y van a describir en un párrafo el por qué les gustó esa emoción. Esta imagen la van a subir a Facebook o Instagram con el hashtag IE en redes sociales. Se los voy a dejar en la pantalla para que lo vean.
y lo puedan poner en su publicación. Fue un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por su atención y espero poder verlos pronto en la siguiente cápsula. Hasta luego.